que los recursos que se han destinado para hacer lo que se ha destinado. Llega el alcalde con todo su política, ¿cierto? Que había un proyecto aprobado para nosotros. Esta claramente es por la comunidad que hay en las comunidades de los Álamos, la MIN, Endesa, Colmuna ha entregado mucha plata a la comuna y esos recursos no están llegando acá, a la zona más extrema. El otro día fuimos denostados por el propio alcalde, por la directora de salud, donde se nos trajo una ambulancia que estaba totalmente destrozada, que mecánicamente no cumplía con las condiciones de seguridad que indica el decreto 18 del Ministerio de Salud. Por tanto, nos cansamos de ser el patio trasero del municipio. Acá solamente se acuerdan de la gente cuando están las fiestas chileno-argentinas, cuando se vienen a comer el asado. Entonces, en el invierno, cuando la gente sufre, nadie de la autoridad viene para acá. Todavía no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado. Eso no le permite a la gente generar algún tipo de negocio, vender sus frutos secos, etc. Hoy la gente se cansó. Primero estamos dando una señal que podemos movilizarnos. En este minuto es pacífica, pero no descartamos el futuro. Movilizaciones mucho más extremas hasta que se nos escuche, porque el municipio tiene un superávit de más de 3.800 millones de pesos. Queremos parte de esa plata que se invierte en este sector. Nosotros somos de la comunidad de Los Álamos y queremos apoyar a Francisco por lo que está haciendo y que el alcalde sepa que no estamos en contra de ellos, sino que queremos la presencia de él. Llevamos más de 20 años esperando una red de alcantarillado. Ahí están, hay puro fosas sépticas, el agua potable está en veremos. Hay recursos para una ambulancia, llegó una ambulancia vieja. Eso es lo que queremos, la comunidad. Que se preocupen de la gente de acá, que no los tengan botados. ¡Arriba! ¡Venir a dejar lo que desechan los demás en la ciudad! ¡No somos basureros de nadie! Quiero agradecer a la gente de Los Álamos este apoyo también, a nosotros también de la mina, que somos un poquito más chicos y de repente a veces nos falta un poquito más de unión en ese sentido. Estamos con la señora Nancy, que tiene que ver con el tema del agua, estamos viendo las APR, estamos apurando las cosas, nosotros pasamos días enteros a veces en la municipalidad golpeando puertas, hemos tenido apoyo también en muchas de las ramas que tenemos. Nosotros también, pero en este sentido del tema de la ambulancia, yo también quiero decir que es decepcionante también, porque si bien uno va, golpea un montón de puertas y sabe que tiene el apoyo también, don Juan también nos ha apoyado en muchas otras cosas, y de repente que te encontré con esta ambulancia es como chocante también, porque uno dice, pucha, si uno está dando la mano aquí, apoyando un montón de cosas, de un montón de gestiones para que la gente se mantenga contenta y agradecida.
día también y reconociendo las cosas que se hacen y que de repente te den como diciendo, ya toma, gracias, tenía esto. Bueno, primero dar las gracias a todos los que tuvieron la disposición de venir. No es fácil manifestarse, es difícil, sobre todo en zonas rurales, donde muchas veces cuesta tener la personalidad. Les doy las gracias aquí, la gente que está desde la zona, a la presidenta Lamina, al presidente de Los Álamos. Doy las gracias igual a Carabineros de Chile por la buena disposición que tuvo. Nos dieron la oportunidad de manifestarnos, porque la manifestación es un derecho constitucional, no es algo especial. Así que esta es la primera manifestación, ya sabemos cómo es. La próxima con más gente, pero más radical, porque queremos solución, queremos dignidad para la zona rural, queremos agua, queremos luz, queremos que todas las comodidades que tiene la gente del sector de San Clemente, sobre todo el tema de la salud. Yo quiero invitarlo a ustedes y hacer un poco de memoria de la comunidad de acá. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados de acá nacieron pobres y se murieron pobres. Entonces hay que terminar con esto. El alcalde de San Clemente ha permitido que se destruya toda la cuenca del Maule construyendo hidroeléctrica. No ha llegado ningún recurso para acá, ningún recurso económico que potencie, que haga sustentable su vida en el futuro. Muchos de ustedes van a envejecer, van a enfermarse, van a necesitar medicamentos. Eso es lo que queremos, trabajo sustentable para la zona y que otros no vengan a explotar los recursos y se llenen los bolsillos. La misma ambulancia que se denunció con problemas mecánicos y con también problemas de equipamiento. Se puede apreciar que le cambiaron los neumáticos, le lavaron el tapiz, pero la parte interior no podemos revisarla porque el doctor, el señor Concha, que está de turno en este minuto, prohibió que la comunidad pudiera observar si estas irregularidades habían sido corregidas. ¿Qué se espera con el tema de la ambulancia? ¿Qué va a suceder? Bueno, como lo dijimos en la manifestación, vamos a hacer una nueva protesta en la carretera por dignidad en la salud. Nosotros sabemos que hay recursos y hay una ambulancia nueva que entregó Endesa y eso es lo que estamos exigiendo, una ambulancia nueva para nuestra localidad, para Los Álamos, Curillinque, La Mina, El Médano, pero también para esos 25.000 habitantes, la población flotante que tenemos en el paso internacional, que en algún minuto pueden requerir de esta ambulancia. Por tanto, no podemos tener este tipo de ambulancia en este sector y menos en las condiciones que estaba. Ahora vemos personal paramédico que nunca lo habíamos visto acá, atendiendo la posta. Por tanto, ojalá ese estándar de entrega de salud lo tuviésemos siempre, pero claramente es porque están ustedes como medio de prensa acá. ¿Bajo qué razones es la renuncia de la encargada de salud de la comunidad? Bueno, los datos que tengo entregados fue que el alcalde San Clemente Juan Rojas, ayer en un consejo municipal extraordinario, mostró la carta de renuncia de la doctora y fue claramente por la situación que se había dado con respecto a la ambulancia, que se entregó en malas condiciones. Por tanto, ella como directora de la salud de San Clemente y en conocimiento de que el vehículo está en malas condiciones, atendiendo a que no se cumplía el decreto 218 del Ministerio de Salud, claramente debía presentar su renuncia. Pero más allá de ella, también aquí hay una responsabilidad por parte del administrador municipal de San Clemente, que también andaba en la comitiva, también revisó la ambulancia. Por tanto, existen otras responsabilidades más allá de las que puedan alcanzar al alcalde.